Buen día para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Esta va a ser una entrevista para uno de los jugadores top de América Latina. Estoy hablando de Cristóbal Villagra Enríquez, más conocido como Toby Enríquez, el gran maestro de ajedrez chileno. ¿Cómo estás, Toby? Todo bien, súper. Bueno, buen día. Disculpa que te levanté temprano. No, no hay problema. O sea, normalmente me despierto hasta ahora, pero en los últimos días he viajado muchísimo y por eso un poco mi cara de cansancio. Bueno, contale a la gente qué haces en México. En México vengo muy seguido, a veces creo que mi récord es pasar 8 meses o seguido 10 meses acá, ya que mi novia es de Mérida, Yucatán, y con ella, bueno, llevo 4 años, más de 4 años de relación. Mándale saludo a Lilia Fuentes, a tu novia. Ahora, Ah, por supuesto. una pregunta que te iba a hacer más tarde, pero bueno, ya me diste pie. Hay una partida famosa entre Short y Tiemann de Tilburg, 1991, donde el rey de Short se escapa, Ajá. juega rey H2, rey G3, todo, y se escapa, se escapa, se escapa. ¿Vos vas a ser como el rey de él, que se escapa del matrimonio, o tenés ganas de casarte? No, tengo ganas, tengo ganas. Ah, no te vas a escapar. En pocas jugadas hay matrimonio, yo creo. Ah, bueno, me encantó. Bueno, qué lindo. Naciste el 7 de agosto de 1996, pleno reinado de las 2K, de Gary Kasparov y Carpo, que se mataban con los matches, con todo, desde 1984. Me gustaría saber tu opinión de esos dos colosos del tablero, de Karpov y de Kasparov. Creo que es un poco a lo que vendría a ser Firouzja y Carlsen hoy en día. Me parece que Karpov tenía un entendimiento muy, muy bueno, o sigue teniendo. De hecho, en los Blitz que ha jugado últimamente, a pesar de no estar en una buena condición, le ha ido muy bien. Y mismo Nepomniachtchi comenta que para él la fuerza de juego estratégica de Karpov es de 2800 todavía. Pero no tanta energía a la hora de calcular y a la hora de buscar dinamismo como lo hacía Kasparov. Bueno, sumado que creo que la preparación de Kasparov era un poco mejor, a pesar de que estamos hablando de un nivel extremadamente alto. Por lo tanto, creo que Kasparov era un poco más completo, aunque basaba mucho su fuerza de juego en la táctica y la energía que pudiese colocar en cada partida. Y hoy en día es un poco lo mismo con Firouzja. Firouzja, bueno, creo que la principal diferencia es que no está tan bien preparado para hacer un casi 2800, pero siempre consigue dinamizar posiciones, consigue entender, consigue atacar al rival, invierte mucha energía en las partidas, a diferencia de Magnus, que claramente entiende mejor el juego que Firouzja, pero bueno, para ser tan fuerte a veces siento que no se siente tan cómodo en posiciones complejas de cálculo. Yo creo que esa sería la similitud. Igual me quedo más con Karpov, me gusta más el estilo de Karpov y de Magnus, pero en su momento Kasparov fue mi jugador favorito por lejos. Bueno, cuando estamos grabando esa entrevista, todavía no se jugó el match entre Carlsen y Nepo. Por lo que deduzco de lo que vos decís, tenemos Carlsen para rato, digamos, va a retener el título y sería algo así. Sí, yo creo que Carlsen puede perder con Firouzja, pero en 6 años o 8 años, quizá cuando esté un poco más viejo, porque me parece que entiende demasiado bien el juego. No veo a Firouzja ganándole un match a Carlsen, a pesar de que Firo es demasiado bueno. Y en el match ahora con Nepo, no sé bien la verdad. Ahí puede pasar cualquier cosa, pero obviamente Magnus es mi favorito. Para mí, debiese ganar casi que cómodamente. Bueno, Karpov y Kasparov empezaron a jugar el primer match en 1984, se suspendió, se terminó en el 85, después jugaron 1986, 1987 y 1990. ¿Vos estás haciendo como una profecía más o menos de que en el futuro Firouzja y Carlsen van a jugar un par de matches por el Campeonato del Mundo? Sí, seguramente. Dependiendo de la ambición de Magnus. O sea, si es que Firouzja llega a ganar, dudo mucho que Magnus se retire del ajedrez. Para mí, él va a querer, por lo competitivo que es, de hecho, no va a dejar el match, o sea, o el título del campeonato del mundo así de lado. Pero sí, yo creo que tenemos ese match para varios años. No veo otro jugador como Firouzja compitiendo, salvo Dinglyren, pero Dinglyren o Caruana, pero depende un poco de lo que vayan a hacer estos años. Si es que realmente tiene intención o no.
Bueno, en la historia está la apertura española que se le debe al clérigo Ruiz López de Segura. ¿Vos aprendiste a jugar ajedrez en una parroquia, si no me equivoco? ¿Seguís los pasos de Ruiz López? No, sigo los pasos de Capablanca. O sea, me gustó yo aprendí eso. A jugar viendo a mi papá y a mi hermano. Me parece que él aprendió a jugar observando también. Pero en una parroquia fue donde empezaron a hacer clases cuando yo era chico. ¿Y cómo fue eso que te acercaste a la parroquia? ¿Tenías...? No, es que buscamos, mi papá buscó un club de ajedrez cerca y resulta ser que como una estación de metro estaba la parroquia y justo ahí daban clases de ajedrez. No recuerdo bien por qué motivo estaba el club. De hecho, hacían asados también en la parroquia. Había un grupo de scout, no recuerdo, yo no pertenecía, pero como que se prestaba para diferentes actividades esa parroquia. Mirá qué lindo. Yo estuve en Chile y en su momento jugué un torneo en Coquimbo y La Serena, que jugaba el maestro Fide Jorquera, jugaban varios. Y estabas anunciado que ibas a jugar ese torneo en el 2017. Estabas en los banners, estaba dando simultánea en la foto, pero no lo pudiste jugar, una pena. Si no te hubiese conocido ya en esa época. Qué raro que haya estado en los banners, porque el 2017 viajé a España y todo. Sí, lo jugó Rabindranath. Lo jugaron varios ese torneo. Estuvo muy lindo. Se jugó en una universidad. Yo me hice muy amigo del director. Me invitó a la casa, conocí a la madre. Tengo lindos recuerdos de ese torneo en Chile. Ah, qué bien. Sí, yo con mi novia fuimos a Coquimbo y a La Serena un par de años atrás y jugamos. Bueno, no, nos jugamos un torneo, fuimos de pasada. Y claro, me quedé con varios ajedrecistas, hicimos un asado también, me llevaron a conocer, así que también tengo los mejores recuerdos de Coquimbo y La Serena. Bueno, hoy más o menos debes estar sexto con tu 2006-18 de Elo en el ranking de América Latina, más o menos estás por ahí. ¿Cómo te llevas con Jorge Coritello, que además vive en México, así que se pueden encontrar para pimponear? Sé que Va a tomás estar clases. Difícil. Está difícil porque México es demasiado grande. Él ahora está en Chihuahua y estamos a unas cuantas horas. Bueno, Argentina también es enorme y los ajedrecistas se encuentran. No, pero creo que no es tan grande como México. Bueno, ¿qué opinas de tus colegas que son los mejores de América Latina, Granda, toda la Armada Argentina? Yo sé que desde el 2018 tomás clase con Sandro Mareco, lo debés conocer a Pichot y a Diego Flores. Contame un poco de lo que es para vos el panorama y cómo te llevás con los mejores del continente. O sea, creo que me llevo bien con todos, diría. Converso, de hecho, ahora en el Grand Suisse conversamos con Jorge, bueno, con Daisy, con Alan, con Carolina, etc. O sea, conversamos con todos. Pero con Sandro especialmente me llevo muy bien por la relación de ser amigo, alumno de él. Mismo hacemos llamadas a veces como para hacer ejercicio de táctica, pero entre medio quedamos conversando unas 3 horas. A veces si tengo alguna inquietud se la planteo a él y así. Respecto al estilo de juego, es llamativo, pero para mí todos tienen su forma de ver el ajedrez. Me parece que la habilidad de Jorge va más por la fuerza práctica que él tiene y también por cómo consigue apretar posiciones. Eso siento que es muy valorable. A veces tiene una pequeña ventaja o finales que son inclusive igualados, pero que él tiene alguna forma de presionar, la aprovecha muy bien. Julito Grande, en cambio, es como muy bueno en entendimiento y en elaborar planes y elaborar formas de mejorar su posición. Creo que es extremadamente bueno. De hecho, junto con Sandro me parece que son los mejores en entendimiento. Alan tiene una preparación muy buena y tiene una fuerza de cálculo brutal. Y también es muy bueno atacando y así. Está Martina Alcántara, que me parece que es como una mezcla de ajedrez posicional y preparación y buen entendimiento de juego más parejo. Y la verdad es que me llevo bien con todos, admiro a todos y no sabría qué agregar. Bueno, en el torneo en Riga, yo vi por Facebook que Carolina Luján visitó la tumba o el mausoleo de Mikhail Tal. ¿Vos tuviste la oportunidad de ir a ver la tumba de Tal? No, el día libre estaba demasiado cansado como para salir. Venía viendo ajedrez como unas 14 horas al día y tomando café, no sé, 7 tazas de café al día. Ya no podía más, quería dormir ese día libre. Y tampoco es que me interese tanto visitar el mausoleo. Admiro a Tal y creo que su esencia está en cada partida, pero no, tampoco me llama mucho la atención. Igual estaba demasiado cansado como para siquiera pensar en salir del hotel. Bueno, recién hablaste del café.
Vamos a hacer un juego. Supongamos que tenés la oportunidad de tomar un café con una gloria del pasado que no fue contemporánea tuyo. O sea, Capablanca, Lasker, Arequine. ¿Con quién te gustaría tomar un café? ¿A quién te gustaría escuchar o preguntarle algo para llegar a 2700 o a campeón del mundo? ¿Qué aprenderías de esa leyenda del pasado? ¿Qué le preguntaría? Bueno, de todas las leyendas se puede aprender muchísimo, pero creo que mi jugador favorito es Fischer, un tanto por la historia y lo rebelde y por poder ganar la Unión Soviética solo, y también por su determinación de hacer cualquier cosa. Para mí, en lo que hubiese estado interesado Fischer, habría sido el mejor. También en su entendimiento, de hecho, su juego comparado al de las máquinas es muy bueno. O sea, cada vez que realizan sus partidas con módulos, acierta un montón de jugadas. Por lo tanto, Fischer, claramente. Me gustaría pasar días y días conversando con él. Estaría muy bueno. Hace poco grabé una entrevista con un colega tuyo y compatriota, con Rodrigo Rafael Vázquez Roder, que es un fenómeno. Y me gustaría preguntarte con Pablo Salinas, con él, con el equipo olímpico chileno en sí, cómo es la relación ya, no tanto a nivel continental, sino a nivel planificar para una olimpiada. ¿Cómo se llevan ustedes? Ah, planificar para una olimpiada. Bueno, yo fui exalumno de Rodrigo, o sea, con él me llevo muy bien. Y también, bueno, le agradezco un montón todo el trabajo que hicimos. De hecho, pasé 2300 a gran maestro, 2520 de la prox. Así que súper. Y en cuanto a planificación de una olimpiada, me parece que Rodrigo no estaba interesado en jugar o no ha podido jugar las olimpiadas pensadas. Bueno, la última fue en Batumi el 2018, pero para la que viene de Moscú no sé si es que está interesado o no. Por lo cual el entrenamiento se hace con Iván, que es como el profesor del equipo olímpico, y con Pablo Salinas, Pablo García y Luis Valenzuela. Con ellos entrenamos, no sé, cada unos cuantos viernes en Zoom y llevamos bastante horas de ajedrez. Pero en general, bien. Igual ya no sé si es que vaya a jugar la próxima Olimpiada o no, pero aún así estamos en el equipo entrenando. ¿Por qué tenés dudas de tu participación olímpica? Es un torneo muy largo, a pesar de que me gusta jugar en equipo porque como que me impresiono más por ganar para que a mis amigos les vaya bien. Tengo que ver el tema monetario y si es que realmente me conviene jugar o no. Bueno, volviendo al torneo de Riga, ¿cómo fue el tema de la vacuna? Porque Carolina Luján decía que no se podía salir, Pichot tampoco. Decían que estaban, no secuestrados, pero digamos, no había mucha libertad para deambular. ¿Cómo fue el Sí. tema? ¿Los testeaban? ¿Se vacunaron ahí? ¿Con qué vacuna pudiste entrar? ¿Qué vacunas tenés? ¿Cómo fue el tema? Creo que para entrar no piden ninguna, o sea, no estaban pidiendo vacuna, de hecho, para entrar arriba. Pero me parece que la principal diferencia es que nosotros entramos por excepción a Letonia y teníamos prohibido salir del hotel y salir, ni siquiera podíamos entrar a un restaurante a comer algo. O un museo, etcétera. No podíamos entrar a ninguna parte. La vez que se hizo un tour fue organizado por la FIDE y nos llevaron a la gente que quería ir. Bueno, en fin, fue a un lugar en específico y ya, de regreso al hotel. Yo me vacuné en Estados Unidos. Viajé un poco para conocer, pero principalmente por la vacuna. De hecho, viajé con Lili y claro, me vacuné con Janssen & Janssen. Pero creo que no me sirvió de nada en el torneo. Aún así, me da un poco más de seguridad para poder transitar, inclusive acá en México. No Esa sé, ahí nos vacuna testean día a día. que te aplicaste es de una sola dosis. Sí, por eso mismo. Si me colocaba Pfizer u otra, tendría que estar demasiado fiada en Estados Unidos. No daba el presupuesto. Tuvo bastante piola, como decimos acá, que Sí. economizaste, digamos, con una sola vacuna tirás un Estuvo rato tranquilo. largo. Sí. Bueno, ¿qué tenés pensado hacer en el 2022? ¿Cómo lo vas a planificar? Aquí va Rubinstein, en una época decía, contemporáneo de Capablanca, que lo dividía en varios días de estudio, varios días de torneo y varios días de vacaciones. Bueno, vos tenés que meter el No está casamiento en mal. el medio. Sí, y en las vacaciones también. Aunque bueno, quizás las vacaciones van este año. Bueno, yo quiero llegar, o sea, voy a llegar a 2650 en algún momento. Espero que el próximo año, no sé, llegaré. Y para eso hay que estudiar muchísima hora al día.
No sé si es que vaya a cambiar tanto en planificación ajedrecística, que es la misma, estudiar un montón de horas al día y jugar los torneos que pueda. Finalmente, no hay tantos torneos y este torneo en Riga en un comienzo se iba a cancelar, pensé en no ir, pero era una oportunidad única. Y en ese sentido, creo que la principal diferencia va a ser que me iré a ir a Barcelona en febrero. Y ahí ya mi calendario ajedrecístico puede cambiar un poco, quizá hay más torneos, ¿no? Pero aún así tiendo a ser selectivo y jugar pocos torneos en el año. No me incomoda, así que juego 5 torneos en el año, 6 torneos en el año, mientras me prepare bien para ellos. Me gusta. Ahora vamos a llegar a la parte de Barcelona, porque vos lograste el título de Gran Maestro en ese circuito. Pero primero quiero empezar antes de Gran Maestro. Hablemos de Ecuador, del Sub-10, que lo ganaste, el Panamericano. Empecemos por eso, pues después vamos a llegar a lo de Gran Maestro. Empecemos por la infancia. Mi infancia ajedrecística. No, el torneo del Panamericano en Ecuador, ¿qué recordás de ese torneo? Bueno, ahí viajé con mi hermano. Era uno de mis primeros viajes internacionales. Antes, cuando tenía 6, jugué el peoncito en Argentina. Ahí viajé con mi papá, con mi hermana. Ese estuvo con mi hermano también. Estuvo bueno. Fue un torneo familiar y lo disfruté bastante. Sí, creo que se jugaba en Junín el peoncito. Sí, era muy buen torneo. Yo, la verdad es que tengo los mejores recuerdos. Creo que fui 2 veces o 3 veces. Y el Panamericano Sub-10 era como una gran experiencia para mí. En ese momento iba como favorito, aunque no sabía si es que realmente lo era, ¿no? Porque tenía un Elo de 1999, que era muchísimo para la época. Y había un jugador estadounidense que ahora creo que es gran maestro, maestro internacional, Jack Darwin, que me ganó, me parece que en la séptima o octava ronda. Y por sistema de desempate, bueno, entre medio, por la altura me puse mal, empecé a vomitar y cosas así. Pero creo que empatamos el primer lugar y por desempate ganamos. Fue medio épico. Estaba toda la delegación contenta. En ese tiempo era un niño adorable, creería. Y varios me tenían buena y cosas así. En el 2007, si mal no recuerdo, la presidenta Bachelet te entregó un premio, una distinción, por ser el deportista chileno sub-12 más destacado. En su momento le pregunté a Jorge Coritello de un premio que le entregaron en Perú y me dijo que era muy chico, que no se acordaba. Dice que seguro que fue algo importante porque había mucha gente que aplaudía. Vos tenés la suerte de acordarte de esa que te entregó Bachelet de ese premio. Sí, fue una ceremonia, creo que era la fiesta de la Navidad en el Estadio Nacional y había un concierto, habían actividades culturales y me parece que la ceremonia duró una o 2 horas, pero lo que más me gustó fue que conversé bastante con ella y sí la sentí como una persona muy cercana o un tanto noble inclusive. En un momento yo vi a un vendedor de cartas y de unas luces, era chico, y ella notó eso y le pidió al vendedor que, o le pidió a su asistente que le comprara eso al vendedor. Y terminé recontento porque yo jugaba cartas mito y leyenda, que era mi pasión en su momento, y me llevó un sobre de mitos, etc. Le hice preguntas que una profesora me había pedido y las respondió, y así como que tengo una buena visión de cómo es ella como persona, a diferencia de, bueno, de mi experiencia con Sebastián Piñera en este caso, que cuando chico una vez lo vi, él era candidato y bueno, me lanzó su cuaderno pensando que era un empleado o algo así. No sé, depende un poco de, quizá no era su día o no, pero esa es mi experiencia con el presidente de Chile. Y la verdad es que con Michelle Bachelet fue muy bueno, mi papá y yo estábamos súper contentos en su momento, independiente de si es que me gusta o no, como política, como persona, me agradó. Bueno, ahora mientras estamos grabando esta entrevista, que la vamos a ver a futuro, falta una semana para la primera vuelta presidencial en Chile, que hay tres candidatos. Recién lo nombraste a Piñera, que tiene medio juicio político porque se lo están pidiendo. En diputados ya se aprobó, en senadores no creo que salga, pero está terminando su segundo mandato de una forma bastante controversial. Sos un chico que te gusta la política, te gusta ir a votar, estás comprometido, no le das mucha bolilla. Creo que antes me gustaba mucho más la política cuando tenía 16 años, 16, 17 años. No me consideraba una persona activa tampoco, pero
En el colegio se hacían muchas protestas, había marchas y me gustaba marchar, me gustaba juntarme con amigos a caminar, no sé, 4 horas y protestar. Y con respecto o sea, al último año y al gobierno de Piñera, creo que para mí es como un poco vergonzoso, inclusive fue vergonzoso representar a Chile cuando habían personas que estaban siendo mutiladas en las calles. De hecho, pensé en cambiarme de bandera o cosas así, pero siento que tampoco influye mucho o no es una protesta real. No es que vaya a ser un gran cambio haciendo eso. Pero tampoco creo que con el voto se cambie todo, pero es muy importante. En mi caso, para el plebiscito que se hizo hace poco, iba a viajar. De hecho, tenía mis pasajes y todo, pero lo cambiaron justo por un par de semanas, me parece, por la pandemia. Y ahora creo que alcanzo a votar para la segunda vuelta, justito. Bueno, recién hablabas de cambiar de bandera. ¿Cómo consideras el apoyo que te da la Federación Chilena siendo un jugador olímpico, siendo un gran maestro? ¿Te alcanza el apoyo que te dan? ¿Tenés ofertas de México, de otros países para cambiar de bandera? ¿Escucharías la posibilidad de cambiar de bandera y jugar para otro país? ¿Qué opinás? Me parece que la Federación de Chile, veamos, tiene un plan anual que está bien, pero que no busca más allá. O sea, recibe un dinero del gobierno y con ese dinero se conforman, creería. La ventaja que tiene y lo positivo es que, a diferencia de otras federaciones nacionales, nunca va a estar involucrada en un caso de corrupción. Me parece que en ese sentido todos pueden confiar en la Federación Chilena y si es que se dedican realmente a buscar aportes privados los van a conseguir. Actualmente en Chile estoy contento porque he recibido mucho apoyo de la Universidad de Tarapacá y estoy haciendo un libro y de la empresa Fintual. Ahí hice una simultánea y la verdad se han portado muy bien conmigo. Y antes de venir a Riga, justo di una simultánea en la empresa y la pasé muy bien y me dejó con mucha energía para el torneo. También está el apoyo de Fundasec, que es una fundación que me apoyaba desde que tenía como desde que tengo 12 años hasta el día de hoy. Pero sí, la federación está un poco al debe. El entrenamiento con Sandro no ha sido costeado por ellos, el entrenamiento con Rodrigo tampoco fue costeado por ellos. Creería que el mayor auspiciador de mi vida ha sido mi papá, mi familia. Por lo tanto, obviamente pensé y todavía me da vueltas cambiarme de bandera, no es algo descabellado. Si es que recibo alguna oferta o algo así, lo pensaría. A comparación de Chile, México tiene un proyecto mucho más serio. Reciben, creo que casi $1.000.000 del gobierno y lo saben distribuir bien. Tienen una academia, tienen un centro de alto rendimiento que es muy bueno, tienen torneos ITT. Hace poco hubo un torneo ITT acá. Buscan que los jugadores sean maestros internacionales, grandes maestros. Tienen proyectos muy buenos. Creo que en Chile eso no se da. O sea, la pandemia nos golpeó y se quedaron sin hacer grandes cosas. Por lo tanto, sí. Me gustaría jugar en algún país que me apoye, que crean algún proyecto conmigo. O también me llama la atención jugar una Olimpiada en un país muy competitivo. O sea, creo que me gustaría mucho jugar por España alguna Olimpiada y compartir con Antón, con Chirov, con Paco Vallejo, y con esa clase de jugadores, me encantaría. Pero son cosas que uno va pensando que veo poco probable igual cambiarme por ahora. Bueno, un argentino top que yo lo sigo mucho, lo quiero un montón y él comenta en Facebook que está también, está ahí de cambiar de federación, es Alan Pichot. O sea, mi opinión al respecto. Yo lo entiendo completamente. O sea, para mí es algo muy válido porque, bueno, Alan se dedica al ajedrez desde que tiene 6 años, 8 años, y si es que no ha recibido el apoyo desde entonces, probablemente porque no lo va a recibir nunca más de la federación. No considero que sea un acto poco patriótico para nada. Me parece que Alan ha representado muy bien a Argentina en los últimos años y o sea, no tendría nada que reprocharle, sino que él opta por seguir progresando en su carrera ajedrecística y si es que la forma es cambiarse a España, espectacular. Capaz que terminan los dos siendo compañeros de equipo. En una de esas no estaría mal. Bueno, Alan tuvo la suerte de jugar un match con Carlsen. Terminaron 9 a 3 para el campeón del mundo. ¿Vos tuviste alguna modalidad, alguna forma, en algún torneo, te enfrentaste con Magnus Carlsen? En torneos, no. Bueno, ¿Estás haciendo algún blitz título. pensado? Sí. Ah, perdón, perdón. Me jugué con él en el Mundial de Doha, Qatar, que
también fue una de las mejores experiencias de mi vida, porque la primera ronda de ese torneo había perdido en una posición que repetimos con Bornik, pero yo no sabía inglés y no sabía cómo reclamar, además que eran unas partidas rápidas, como que puse nervioso y ya dejamos de repetir y jugamos y perdí. Después empaté con Leco una partida larguísima y voy al baño y digo, ya, ahora sí tengo que ganar. Y de repente veo que me toca con Magnus y dije, no, no puede ser. Sí, emocionado total. Cuando me dio la mano, como que me sentí, no sé, como que estaba jugando una partida con el mejor de la historia. Y con él también juego mucho por internet, en Bullet. Yo siempre me conecto a Lichess, viendo si es que él está conectado, o sea, si es que está en línea y si es que quiere jugar Bullet, siempre lo reto. Y siempre me pasa, bueno, hemos jugado unos tres matches, creo yo, o por ahí hemos jugado en cada match unas 30 partidas de Bullet. Siempre pasa que me va ganando, no sé, 7,5 a medio, y de repente le gano dos seguidas, y hace como una pequeña pausa de 30 segundos, que es bastante para un match de 1 minuto. Y luego me gana 10 partidas seguidas, 15 partidas seguidas, como que se enoja y me masacra. No sé, como no puedo hacer nada, una cosa impresionante. ¿Y esas partidas después las estudias o porque son bullet no le das importancia? La analizo superficialmente, hay errores que se repiten en mi juego, pero no sé, como que en Bullet busco atacar sin ningún concepto estratégico a veces. O sea, puedo debilitar toda mi posición, pero si estoy atacando, que sea mentira, lo hago. Pero es como otro juego, no, no sé. La analizo igual, pero no, no es como los Blitz. Me parece que los Blitz son muchísimo más serios que los Bullet. Bueno, en 2013 llegaste al Maestro Internacional y después con el circuito de Barcelona en el 2016 llegaste a Gran Maestro. ¿Qué le agregaste a tu juego? ¿Cuál fue el salto de calidad para decir, tengo el fuego sagrado adentro para pasar de Maestro Internacional a Gran Maestro? ¿Qué pasó? O sea, yo siento que mis títulos se los debo mucho a mis profesores. Creo que la ayuda de Rodrigo fue clave para ser maestro internacional y gran maestro. Vimos muchas partidas para llegar a gran maestro, analizamos un montón de aperturas. Y por mi cuenta, creo que lo que cambió fue que analizar con Rodrigo, noté que él calculaba muchas jugadas adelante y calculaba muy bien. O sea, encontraba ideas muy rápido y así. Entonces, en las primeras clases, como que nunca le seguí la pista. A veces empezaba a analizar y me perdía. Como que me enojaba un poco eso y me puse a resolver ejercicios de táctica, de Kasparian, ejercicios artísticos más que nada. Y con eso creo que mi cálculo mejoró considerablemente y basé mi juego en el cálculo y la preparación de aperturas para llegar a Gran Maestro. O sea, sigo teniendo demasiada energía para calcular, pero en ese entonces como que lo único que hacía era calcular y no evaluar planes o cosas así. Creo que eso me llevó a ser Gran Maestro. En el 2015 jugaste la Copa del Mundo, si mal no recuerdo, en Azerbaiyán. Y fuiste el primer chileno en la historia en pasar a la segunda ronda, porque eliminaste a una leyenda que jugó el Campeonato del Mundo contra Wiwanata Nanan, por ejemplo, ¿no? Boris Gelfand. Terrible jugador. Cuando te enteraste que jugabas con Boris Gelfand, ¿te preparaste hasta el último segundo viendo 1.500 partidas o dijiste, bueno, que sea lo que Dios quiera, me pego una ducha, voy fresco y no tengo tanta variante en la cabeza? ¿Cómo te preparaste? Bueno, yo venía preparando la Copa del Mundo, creo que 35 días antes o 40 días antes, y por los cálculos que había hecho me tocaba con Tomaszewski. Por lo tanto, estamos viendo, creo que las ventas de mis slides negras con Rodrigo. Y un día me llama Rodrigo, no sé, 32 días antes de la Copa del Mundo, y me llama como un poco desmotivado. Me dice, te cambiaron el pareo, te toca con Boris Gelfand. Y yo me puse súper feliz porque jugar con alguien con su trayectoria, un ex vicecampeón del mundo, alguien que se ha mantenido en la elite durante tantos años y con un estilo tan característico, era para mí algo único. Y a partir de ese día empezamos a preparar y preparar. O sea, me levantaba a las 8 de la mañana, iba a Fundasec, porque sentía que estudiaba mejor ahí. Y regresaba a mi casa a veces a las 10 de la noche, 11 de la noche, porque pasaba todo el día estudiando. En algunos casos terminaba en Fundasec a las 6 y me iba al Club de Ajedrez Chile a jugar unos leagues o a seguir estudiando. Y fueron 30 días de puro estudio y de analizar a mi rival, tanto psicológicamente como ajedrecísticamente. Obvio, sabía que tenía muy pocas chances de ganar, pero creo que hacia donde íbamos a apuntar y lo que hicimos con Rodrigo fue a buscar posiciones un tanto
más compleja, en donde él se sintiese atacado. Creería que uno de sus defectos a veces es que no le gusta que lo toquen. Así, a grandes rasgos, obviamente. Yo las vi las dos partidas, no entendí nada, pero no. Pero una vez que terminó el mini match de dos partidas, ¿él se levantó medio ofuscado y se fue enojado? ¿O pudieron analizar algo? ¿Le pudiste preguntar algo? No, él quiso conversar conmigo, pero, o sea, bueno, perdón, analizó conmigo un poco, pero yo no hablaba inglés, entonces como que no supe qué decirle. Simplemente analizó un par de jugadas y me fui, o sea, no podía conversar con él. Pero hoy en día, como que cuando lo veo, lo he saludado y todo. Es una gran persona, muy, muy humilde también para todo lo que consiguió. Sí, para la altura de jugador que es un fenómeno. Bueno, además de ajedrez, para alivianar tu estrés, ¿practicás algún deporte? ¿Te gusta jugar al fútbol, al tenis? ¿Qué haces? O ¿Escuchás sea, música? me gusta jugar al fútbol con amigos. Siempre que he jugado ante Welches, he hecho un partidito ahí, pero no soy bueno para nada. Simplemente soy un amateur y lo disfruto. Dependiendo, a veces hago ejercicio en el fondo del patio acá en México. Pero para distraerme, principalmente yo creo que música y algún videojuego o una serie. Bueno, cuando estoy en México me encanta ir al cine y salir con mi polola, como que la paso muy bien con ella. Creería que esas son como mis distracciones. Y en el fútbol, ¿te gusta meter goles? ¿Te gusta ser delantero, mediocampista, vas No, al defensa. arco? Defensa, defensa. Defensa. En el Mundial del 2018, Chile no participó. Y en el del 2022, a Qatar, la clasificación, como decimos acá en Argentina, van a transpirar un poco. ¿Vos creés que van a llegar al Mundial de Qatar o no van a llegar al Mundial de Qatar? Yo le tengo fe a Chile, pero no soy un experto en fútbol. Últimamente han tenido muchas lesiones y eso me preocupa un poco, pero ya están haciendo una remontada bastante llamativa, por decirlo de alguna forma. Venían, no sé, octavos en la tabla y ahora están cuartos. Así que yo creo que sí. Lo que hago yo es apostar en contra de Chile como para que cuando juegue un partido tenga celebración en cualquier caso. Eso otro es mi pasatiempo. Interesante. ¿Y sos fanático de Colo-Colo, de otro equipo? ¿Quién te gusta? Colo-Colo, desde chico he sido fan del Colo, no un fanático acérrimo y no haría nada por Colo-Colo, pero del equipo chileno es el que más me agrada. Vos sabés que no habías nacido todavía, porque vos naciste en el 96, y en el 91, Boca Juniors de Argentina jugó una semifinal con Colo-Colo de Copa Libertadores, que es la que después termina ganando Colo Colo. Y en ese partido hubo un incidente que los carabineros chilenos, que para los que no entienden es la policía nacional, digamos, se metieron a la cancha con los perros policía y a Navarro Montoya, el arquero de Boca, lo mordió un perro. Fue un escándalo, No. una batalla campal. Así. Qué malo. ¿Te gusta ir a la Pero cancha? Si estás en México, ¿vas a ver algún partido? Si estás en Barcelona, ¿vas a ver a Barcelona? ¿O no? o sea, me gustaría cuando esté en Barcelona ir a ver algún partido de la Champions, por ejemplo, aunque sea una entrada de cara, creo que vale la pena. En Chile solamente fui una vez al estadio a ver un partido de Colo Colo con Rangers de Talca y Colo Colo creo que ganó 7-2. Pero bueno, era chico y creo que el ambiente en un estadio nacional no es algo que a uno le ayude o que a un niño le sirva de experiencia en su día. Mayor parte insultos al equipo rival, a jugadores, etcétera. Creo que no vale mucho la pena. Ojalá que pueda haber un partido de Champions. Yo cuando pude recorrer con mi mujer un poco de Europa en el 2020, antes de la pandemia, que hicimos España, Barcelona, España, Francia y Alemania, fui a Barcelona, no había ningún partido, pero pude ir al Museo del Barcelona, que está impresionante con todas las copas que había ganado Messi. Es 99.000 personas sentadas vacías, es un estadio gigantesco. Sí, la mayoría de mis amigos cuando están en Barcelona lo va a ver. Es muy bonito. Yo no voy, pero planeo ir algún día. Si podés ir a verlo, genial. Para ir cerrando, porque sé que querías hacer una entrevista
suave, cortita. Si quiere puede ser un poco más, no hay problema. Se ha pasado rápido el tiempo. Bueno, vos en el 2015 declaraste que en el ajedrez, como en la vida, uno se da cuenta que el mayor rival es uno mismo. O sea, ahí parafraseas Pasqui, creo yo. No, no Sí, fui el ya creador de eso. me Sí, di sí. cuenta que De venía por ahí la cosa. hecho, no, no sé por qué lo asociaron a mí. Sí. Pero bueno, está bien, dije eso. Pero bueno, otro torneo muy lindo que vos me contaste que te gustó fue en Sudáfrica, sub-18. Creo que saliste cuarto. ¿Qué Tercero, recuerdos sí. tenés de ese torneo? Creo que en ese torneo tuve el peor día de mi vida por lejos y el mejor día de mi vida en un solo, menos de 24 horas. Porque fui con una presión tremenda, ya que, bueno, yo gané dos Panamericanos, bueno, tres, no sé. El hecho era que, bueno, era el mejor de mi categoría y al mismo tiempo había ganado Panamericanos, por lo cual lo normal es ir a un mundial. Pero yo teniendo 18, 17, no había jugado ningún mundial en mi vida, entonces vi que se acercaban las fechas y le dije a mi papá, oye, papá, perdón, pero ¿me puede apoyar para el viaje a Sudáfrica? Y primero enviamos una carta a la federación en ese entonces, me dijeron que no podían apoyarme, ni siquiera buscaron apoyo, y luego mi papá compró el pasaje, inclusive lo compramos más caro porque en ese momento no habían estas plataformas hoy en día. Pero fui financiado por mi papá y el plan de mi viaje era ir y quedarme un día en la calle. No se lo había dicho a mi papá en su momento, pero ¿Cómo no un me día en la alcanzaba calle? para... Es que no me alcanzaba para el hotel, era muy caro. ¿Y qué ibas a Entonces dormir hice las adentro de un maletas. auto? No, donde sea, nada, lo mismo. Planeé dormir en el aeropuerto. Esa era mi idea principal. Pero los de la organización no me dejaron. Igual no tenían cómo hacerlo, quizás yo me iba a ir nomás. Pero resultó que justo un amigo chileno fue. Con su madre y gentilmente me apoyaron y me salvaron la vida la última noche. Pero el hecho es que en el torneo iba bastante bien, creería. Y en la última ronda hablan en inglés al comienzo y creo que cambian el sistema de desempate a último momento. Eso yo no lo había entendido. Yo como que iba enfocado a ganar. Si ganaba quedaba tercero, si es que empataba creo que quedaba octavo según mis criterios. Y la partida era... No sé, comencé perdidísimo, luego aguanté bien, que es como una de mis características heredísticas, quedé mejor con clara ventaja y al final era... Bueno, hoy en día lo analizo y creo que no era tan fácil, pero bueno, tenía demasiada ventaja y se podía ganar. Y resultó que la partida terminó en tablas y yo llegué al hotel desolado porque dije, no, no puede ser tanto sacrificio, tanto gasto y no voy a poder ni quedar en el podio. Y estaba muy triste por eso, muy, muy triste. Más que nada porque había sido apoyado por mi papá y sentí como que la inversión se fue a las pailas, como dicen en Chile. Pero de un momento a otro, como que veo Chess Results y veo que estoy tercero. Y digo, no, esto no puede ser. Comentábamos con mi amigo porque él hablaba inglés mil veces mejor que yo y con Javier en su momento. Y no sabíamos, según Javier, yo no había quedado tercero, según yo tampoco, seguía triste. Y me dijeron, vamos a la premiación. Y yo no quería ir porque no tenía sentido si que quedaba como quinto, octavo. Para mí no. O sea, estaba muy triste como país. Pero igual fui y al jugador que quedaba octavo, que era yo, no me llamaron en el octavo lugar. Luego dije quinto, será que quedé quinto, no me llamaron. Y de repente me llaman en tercer lugar y fue como, oh, qué hermoso. Al final saliste tercero, no cuarto. Ah, Tercero, sí. estuviste en el podio. Sí, estar en el podio mundial para mí fue de las mejores sensaciones que experimenté. Más por el día que era una ruleta rusa. Bueno, y la Olimpiada, para ir cerrando, la Olimpiada de 2020 que se jugó online, ¿te gusta jugar online o es mucho mejor estar en vivo en el tablero? ¿Te sentís extraño jugando online o porque jugás el Lichess? Te da lo mismo jugar en vivo que en línea. Creo que para la Olimpiada que se hizo el año pasado no estaba muy en forma y me fue muy mal, pero prefiero mil veces jugar en vivo y en directo. Me encantan las partidas con el rival enfrente y ver sus gestos. Inclusive a veces mis jugadas se decían por cómo noto a mi rival, si es que hay que atacar o no, etc. Pero no sé, tampoco es que me desagrade el ajedrez en línea.
Me desagrada cuando no hay ningún torneo y cuando no puedo jugar presencial y tengo que jugar League todo el tiempo, pero no sé, espero que el próximo año sea en Moscú y jugar, pero si no, y si es que la Olimpiada es en línea, tampoco está mal. Bueno, y el 2022, ¿cómo lo vas a diagramar? ¿Tenés que buscar financiamiento antes o tenés unos meses con antelación para armar tu calendario? ¿Cómo lo vas a armar? No, yo creo que puedo armar mi calendario gracias al financiamiento de, bueno, de la Universidad de Atrapacá, Pintual y de Fondo Seca. Creo que voy a estar cómodo por primera vez en mucho tiempo. Este año ha sido bueno en ese sentido y creo que también se ha reflejado un poco en mi juego, porque cuando uno está siendo apoyado, tiene un relajo, se quita un peso de la espalda tremendo. ¿Y tu novia ya fijó fecha de casamiento? ¿Te modifica el calendario o eso es negociable? Están veremos, hay que esperar un poquito. Están veremos, pero va a ser dentro del 2022. Sí, es una Bueno, promesa. veniste de luna de miel a Sí, Argentina, que quiero. te invito un asado. Me encantaría. No, y en Argentina la paso muy bien, sobre todo con la carne argentina y las pastas. No, qué delicia. Quiero volver a Argentina, pero no al calendario. Bueno. Es una promesa, cuando vengas a la Argentina, disfrutamos de un asado, lo que vos quieras, las Lo pastas. tendré en cuenta. En algún momento iré. Bueno, estamos en Creo contacto por WhatsApp y no me queda más que cumplir la promesa. Estoy en deuda con vos, me diste una divertida entrevista y quédate tranquilo que Dale. me defiendo bastante bien haciendo asado. Buenísimo. No, gracias a usted. La verdad es que fue muy amena la entrevista. Se pasó muy rápido. De hecho, por mí seguiríamos hablando, pero no sé qué más preguntas. Bueno, no, yo sé que tenés muchas cosas que hacer y el momento del día donde me está dando la entrevista también es medio complicado. Y acá en Argentina, me voy a deschavar porque es el día que estamos grabando. Hoy hay elecciones en Argentina. Después, cuando se vea a futuro, entonces ahora tiene que ir a votar mi mujer, tiene que ir a acompañar a votar a su papá y a su mamá. Después yo me tengo que ir a Capital a votar. Hoy es un día medio complicado, así como el otro domingo se vota en Chile, hoy se vota en Argentina. Así que Hay bueno, que estar ahí. tenemos un compromiso cívico. Así que te agradezco un montón por la entrevista. Gracias, gracias a usted. Abrazo grande. Abrazo.